Habíamos jugado campañas, perdón, el epílogo, os lo subí en dos vídeos, nos queda un tercero, lo que sería la misión Protoss, luego la misión Terran y por último la misión Terg, que es la de hoy, del epílogo, el cierre de la historia de StarCraft 2. Nos saltamos una cinemática en el vídeo anterior que explica un poquito la previa a la misión Terran, donde Kerrigan se transforma en un Selnaga, ¿vale? Os pido disculpas, no es nada, son 20 segundos de cinemática donde coges, llegas, te encuentras al Selnaga este que se estaba haciendo pasar por Tassadar y básicamente le dice a Kerrigan que va a dejar que se absorba, o sea, Kerrigan va a absorber a este Selnaga para absorber el poder y poder matar a Amon, ¿vale? Ya está, faltaba eso, os pido disculpas, por alguna razón no se grabó y empecé la misión directamente sin esa parte, ¿vale? Así que me apetecía decirlo. Por si luego lo recorto. Ahora ya sí vamos a continuar con la última parte, ¿vale, chicos? Esta es la cinemática de después de la Terran, ¿vale? Reynor con cara de yo le daba igual, ¿eh? Los momentos que vivimos juntos los llevaré siempre conmigo. Cariño, yo debo irme, Jim. Ya vimos en el vídeo anterior. ¿Me podéis decir si esta cinemática ya estaba en el capítulo anterior? ¿Y la he vuelto a ver o qué he hecho? O sea, por no repetir dos cinemáticas en dos vídeos, ¿entendéis? Es que me suena que ya la vimos. Veo más allá de los límites del espacio-tiempo. Todos los caminos conducían aquí. No sé si merezco el perdón por lo que he hecho. Pero nuestro universo sí. Es hora de acabar con esto. Venga, vamos para allá. Ok. Lo malo es que se quemaría la picha. LOL. Esta misión es horrorosa, ¿eh? Y ya está. Tu nueva fuerza no te da ninguna ventaja aquí. Ya me he enfrentado a otros Selnaga y los he matado. Nunca te has enfrentado a algo como yo. Sara, Artanis y yo estamos en posición y no nos vamos a ir. Así que ni te molestes. ¿Cuál es el plan? Amon está envuelto en una barrera de energía. Sus cristales del vacío lo vuelven casi invencible. Pero también son su debilidad. Cuando lo dejan para recargar energía, se vuelven vulnerables a los ataques. Es verdad. No podemos destruirlo sin ayuda. Tiene demasiada fuerza en este reino. Aún no has visto mi poder. Derribaremos esta barrera. Y entonces acabaré con él.
Parece que este es nuestro último baile, cariño. Vamos para allá, chicos. Mi destino está claro. No hay tiempo que perder. Ok. Teletransporte, vale. Los cristales del vacío orbitan alrededor de Amon y proyectan la barrera de vacío. Al final de su viaje, cruzarán el terreno. Ese será el momento de destruirlos. Voy primero, ¿vale? En este primer intento, chicos, voy a ser greedy. Es decir, voy a intentar pillar mucha economía al principio, antes de meter unidades, abusando un poquito de Kerrigan y todo eso, ¿vale? Luego ya veremos. Quizás esto lo tenía que haber metido después de la expansión, pero bueno. El primer cristal debería ser vulnerable a nuestros ataques pronto. Mis guerreros intervendrán enseguida. A ver cómo les va a los cristales del vacío contra mi nuevo poder. Un ensamblaje de amor. Su influencia es muy fuerte en el vacío. No perderá ninguna ocasión de atacarnos. Resplandor celestial curará mis heridas. Esto vamos a jugar con esto, ¿no? Joder, cuidado aquí. Vale. Tenemos para hacer hidras, tenemos para hacer... Vamos a hacer robot chidra, ¿vale? A ver qué tal. Parece que un cristal viene hacia aquí. ¿Cuál? ¿Este? Extinción. Así será. Nuestras tropas están siendo atacadas. Ya, cómo mola lo de las ruches pequeñitas, ¿eh? Las colmenas están siendo atacadas. Mutación completada. Mutación completada. Nuestras tropas están siendo atacadas. Mierda. Están siendo atacadas. Qué difícil, ¿eh? ¿Cómo te hacen ahí los cabrones multitasking? Amanecerá una nueva era.
están siendo atacadas. Quiero llevar esta caja. ¿Quién decida? Madre, tío. Esto no es bueno. El suelo tiembla bajo... ¡Hostias, es verdad! ¡Me acabo de acordar! Esto es una locura, ¿eh? Muy buenas, Luciano. La de la historia, vamos. Esto me moló, cuando lo vi. Amon acaba de destruir el suelo bajo mi centro de mando. ¿Cómo vamos a luchar contra algo así? Debemos establecer varias bases si queremos sobrevivir a los ataques de Amon. Solo es cuestión de tiempo que venga por el resto de nosotros. Que venga. El enjambre está preparado. El cristal se va. Otro cristal pasará cerca pronto. Enviaré algunos guerreros para interceptarlo. Están siendo atacadas. Qué locura, Se me muere todo, Se me muere todo, Hay que ir más despacio, no puedo ir tan a lo loco. Vamos a ir más despacito, vamos a pintar el 3-3. Vamos a limpiar estos pilones. Vale, limpiando esto, ¿no? Deberíamos de ser capaces. Nuestras tropas están siendo atacadas. Qué duro, ¿eh? Vale. Un cristal del vacío se acerca a mi nexo. Mis fuerzas se dirigen hacia él. Mi destino es sagrado. Están siendo atacadas. Alteración sísmica detectada. A ver si somos capaces, Le va a reventar la base, ¿no? Luego me toca a mí, ¿verdad? Luego me toca a mí. Campo de minerales.
¡Ah, no! ¡Ha roto el suelo! Prepárate, Kerry. Seguramente Amon atacará tu colmena pronto. Dios, qué locura, ¿eh? Si voy spameando la cura, no estamos tan mal, ¿eh? Qué barbaridad de partida, ¿eh? Bueno, límpiame. No, no, no. Si ya no tengo base aquí. Toma, toma, toma. Para ti las ondas. Libérame, libérame su playa, Amon, por favor. Hazme un favorcito. Viene otro cristal hacia mí. Mis hombres ya están en ello. Si limpio todas estas zonas... La curación de Kerrigan está simplemente rota, ¿eh? Ay, fuck, me he equivocado. Bueno, da igual. No, cabrón. Vale, ¿este cristal va a entrar? Sí, ¿no? Hemos limpiado un cristal. ¿Me vale con esto? Yo creo que sí. ¡Ah, lo ha escondido! ¡Qué hijo de puta! Uf, me he pasado ahí, ¿no? Haciendo... Me voy a quedar sin dinero eventualmente, ¿eh? Me voy a quedar sin dinero eventualmente. ¿Por dónde va a entrar algún cristal, tío? LOL. He sacado un logro que ni conocía, ¿eh?
será. No hay tiempo. Nuestras tropas están siendo atacadas. Vale, hemos limpiado toda esta zona. Allí no podemos llegar. Vamos a juntar todo nuestro ejército aquí. Y vamos a teletransportarnos aquí. Vaya, hombre. Como mola el Recall, ¿eh? Recall Zerg, ¿eh? Recall Zerg, ¿eh? Las mejoras las tenía hechas todas, ¿no? Bueno, podemos ir haciendo las de melee, por si acaso, pero... Uf. Esa zona del centro, no me he dado cuenta, tío. Y he perdido muchísimas unidades ahí. ¿Sabéis cuál es el problema? Que sigo habiendo matado solo un cristal. Vamos a intentar matar aquí uno, ¿vale? Nuestras tropas están siendo atacadas. Se dispone a atacar mi nexo. Cuidado, Kerrigan. Dos. Me voy a quedar a una base, Me voy a quedar a una base. Dos cristales, me faltan cinco. Ya veo por dónde va a entrar otro cristal. A por este cristal, venga. A puro Roachidra, ¿eh? Y nos dejamos de tonterías. Nuestras tropas están siendo atacadas. Completada. No hay tiempo que perder. Así será. Siento como tu poder se debilita, Amon. Teleport. Para arriba. Nuestras tropas están siendo atacadas. Gitan Ran hacia adelante. Agotado. Atácame con Mena. Esmirros, huid ya.
Quedan tres. Justo viene uno por aquí. Me obligaron a convertirme en esto, igual que a ti. Apartado de cuanto conocía. Siendo atacadas. ¿Sientes eso? Se acerca tu fin. No tendré que hacer voladores para llegar aquí, ¿no? Voy a tener que meter 200 de mutas cuando ya no me queda dinero, tío. Para llegar al cristal del centro. Eran dos cristales por matar, ¿eh? Dos. Vale, lo que vayamos tradeando a partir de ahora, ¿vale? Vamos a intentar meter aéreo, porque no sé si no cómo hacerlo, ¿vale? Y me da que sí que voy a tener que atacar por aire a lo que queda. Entiendo que los corruptores pegan, ¿no? Al... Vale, este cristal va a entrar por aquí. Por esto. Por él. Voy a tener que meter mutas, sí. O sea, corruptores, ¿no? A lo mejor para ir para allá. Queda uno, ¿eh? No tengo corruptor. No hay corruptor en esta parte de la campaña, lol. Este cristal. Hostias. Pues nada, mutas, no queda otra. ¿Podré matar esto con mutas? Yo no lo tengo claro, ¿eh? ¿El Overlord puede cagar creep? No. ¿Cómo coño hago eso, tío? ¿Tengo Nidus? ¿Tengo Nidus? Tampoco tengo Nidus, tío. ¿Cómo coño llego allí?
Es una locura, ¿cómo llego allí, tío? Esto se puede transformar en un... esto de la prole, pero... el cerco en Ricol está rotísimo, sí, sí, sí. Es una locura, ¿eh? Claro, es que esto ya... puf. No sé. O espero a que el cristal venga a tierra, o no sé. Nuestras luchas y batallas no tienen sentido. Sufrimos y morimos solo para ser olvidados. Las colmenas y las tropas están siendo atacadas. No, nuestras tropas están siendo atacadas. Las colmenas están siendo atacadas. Nuestras tropas están siendo atacadas. Vale, el cristal eventualmente va a bajar a esta zona. Y es donde yo creo que voy a intentar ir, ¿vale? Es que no quiero perder. No hay tiempo. ¿Qué necesitas? No fracasaré. Están atacando a nuestros zánganos. Nuestras tropas están siendo atacadas. Me llamo. Las colmenas están siendo atacadas. Me han matado antes de que salga el 2-0, Nuestras tropas están siendo atacadas. Las colmenas están siendo atacadas. ¿Dónde está el cristal? Allí, ya lo estoy viendo. Voy a por el cristal, El resto me da igual. Tengo que ir a por el cristal, tío. Venga, 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 venga. Mi última colmena. Si cae, solo podré contar con las tropas que me queden. Vamos, vamos, vamos. Están atacando a nuestros zánganos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Hijo de puta! ¡Que te mueras! A la primera. Manipulada durante toda tu existencia. No sabes nada de mí. Me traen sin cuidado el ciclo infinito de los Seminaga y tus mentiras. No, yo elegí algo distinto. Elegí la libertad para todos nosotros. Cuidado el Kamehameha, Vete, Jim. Vete. Dos años después, no me acordaba,
Augus Grad, que anuncia una nueva era de paz y prosperidad para el dominio Terran. En el Senado, el almirante Matthew Horner ratificó el apoyo del ejército al nuevo gobierno del dominio y expresó su optimismo con respecto a las últimas notas de negociación. Corazón y mente, jefe. Como usted dice siempre. ¿Sabes, Matt? Algún día serás el líder de esta banda de capullos. Hice un pacto con el diablo, Yeme. Su vida estará en tus manos. Qué pasada, ¿eh? Ya no hacen historias así, yo lo siento. En los juegos, digo, ¿eh? En los juegos. ¿Listo para salir de aquí, vaquero? Nunca he entendido muy bien este final. Joder. Ya está bien de esperar. ¿Este final significa que él se muere y se une a Kerrigan en lo que sería, entre comillas, el cielo, ¿no? El Valhalla, donde ellos se vayan. ¿O significa que Kerrigan sobrevive a todo aquello y puede ser humana? ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Una alucinación? Lo que dice Manolino está guay. Un Selnaga se puede transformar, es verdad. Está muy guapa la historia, ¿eh? Bueno, chicos, he tardado más de 2 años, pero os prometí que iba a ver en mi canal de YouTube toda la campaña en nivel brutal de StarCraft 2, y con esto lo tenemos. Eventualmente me haré ese extra de Nova que hicieron, pero la historia de StarCraft está hecha, ¿vale? Eso decían que estaban haciendo, Luciano, pero yo no me lo creo. Hasta que no lo vea oficial, anunciado por Microsoft, yo no me lo creo. Claro, Mr. Dax, eso es lo que yo opino. O sea, yo creo que... O sea, es que como ves... ¿Sabéis lo que pasa? Que yo tengo como 50-50, como un 50-50 de qué significa esa última escena, ¿no? Que ellos obviamente lo han hecho aposta y lo han dejado abierto para que tú te comas la cabeza. Es un recurso súper típico del cine, de videojuegos, del arte, ¿no? De los libros. Tú puedes pensar, ah, bueno, Kerrigan, a ver, mató a Amon, pero bueno, es un Selnaga, pues como Naruto, como tú has dicho, como tal, pues se transforma en una humana y puede estar con Jim. Y fueron felices y comieron perdices. Yo, por cómo ella se despide de él en las últimas cinemáticas, creo que Jim Raynor muere feliz, muere ya como un... He acabado. O sea, hemos conseguido... O sea, mi labor está hecha, ¿no? Creo que muere y al fallecer pues ya como que se reúne con ella, ¿no? O está flipando y está senil, ¿me entiendes? Pero yo tiro más por lo segundo. Pero bueno, puede ser, claro que sí. Que se emborracha hasta acabar viéndola, pues también puede ser. Teniendo en cuenta su background de completo borracho, podría ser perfectamente, sí. Perfectamente. Bueno, chicos, pues ha sido un auténtico placer pasarme con vosotros la campaña. Para los 40 más o menos que estáis por aquí, entre un stream y otro. Bueno, no, 50, 50 y pico estáis, ¿vale? Viendo jugar una campaña del juego, ¿eh? O sea que muchísimas gracias. Continuaremos con otras campañas. Yo, honestamente yo, que soy Blizzard Boy, aunque esté enfadado con ellos por abandonar estos juegos, ¿vale? Seguramente continúe con Warcraft 3 para subirla entera a nuestro canal, ¿vale? Pero por supuesto que podemos, eventualmente, cuando vayan pasando los años, pues en mi canal habrá algún Age of Empires, la campaña, habrá, yo qué sé, ¿vale? Habrá de todo. Pero seguramente la siguiente es Warcraft 3, ¿vale? Seguramente. Ya, puede ser Mr. Dax, ¿eh? Como que después de todo lo que ha vivido, o sea, realmente Raynor, desde la cuarta o quinta misión de Brood War, donde se llevan a Sarah para transformarla en Kerrigan,
hasta este final está luchando por recuperarla y por ella. Y cuando consigue recuperarla en Heart of the Swarm, en dos misiones te la han vuelto a quitar y se ha vuelto a transformar por guionazo, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor es una forma de decirle a Reynor, toma, lo que tú querías ya lo tienes, ¿no? Puede ser. ¿Cómo que me falta la de los protos, Roberto? Está todo subido. Todo. Queens of Liberty, Heart of the Swarm, Legacy of the Void y el epílogo. Solo falta Nova, que no lo voy a jugar, de momento. Ya, haré una encuesta, Mr. Dax, para ver si la gente quiere que juegue Warcraft 3 en la versión antigua y me pase la historia así, o Warcraft 3 en el Reforged. Para mí, el Reforged, la campaña del Reforged se ve muy chula y muy guapa. Yo entiendo que a la gente, como algún doblaje lo han cambiado y la estética es un poco diferente, aunque más actualizada, pues a la gente le echa como un poco para atrás. Lo entiendo, ¿eh? Sé que Nova es canon, Manolino, pero eso lo sacaron como después de este cierre de la historia y ya lo haré en su momento, ¿vale? Tal y como os he dicho, quiero descansar un poquito de StarCraft 2, así que seguramente nos pasemos la campaña de Warcraft y de repente un día que se me crucen los cables, me compro la de Nova, que no la tengo ni comprada, y la pasamos, ¿vale? Lo que no me gusta de Warcraft 3 es no poder cambiar las hotkeys. Y ahí, lo que dice Luciano. Te iba a responder, pero ya lo ha dicho Luciano. En Warcraft 3 Champions puedes. No sé muy bien cómo iba, pero sé que se puede, sí. Nunca he jugado competitivo de Warcraft 3, así que no os sé decir. De hecho, algún contenido que me molería hacer sería aprender a jugar Warcraft 3. Orcos o algo de eso. Coger alguna Vilorder de estas que tiene subidas Groovy a su canal de YouTube. Y jugar algo de ladder de Warcraft, pasarnos la campaña, seguir analizando vuestras replays de StarCraft, seguir subiendo guías de StarCraft, tranquilos, ¿vale? Pero por cambiar un poquito y tener de todo en el canal. Yo mi canal, o sea, yo quiero que entendáis, ¿vale? Una cosa, para los que estáis aquí, que sois los que más tiempo pasáis conmigo, luego hay miles de personas que están suscritas al canal, ¿no? Hay 3.400 ya o por ahí, pero los 50, 60, unas 200, 300 personas que os pasáis entre los que salen y los que entran en cada directo, sois los que estáis aquí casi siempre, ¿no? Por daros esa pequeña explicación, mi canal de YouTube, yo lo empecé como gran maestro en StarCraft porque sabía que con ese background iba a entrar más gente que si me pongo a jugar al ping-pong, que no soy nadie, pero yo mi canal quiero que sea de todos los juegos de estrategia que haya y que haya de todo. No me voy a poner a jugar... ¿Hay alguna troleada por mi canal? ¿Tenéis algún gameplay del Final Fantasy? ¿Tenéis algún gameplay de Pokémon? Pero, en general, a mí lo que me apetece es que haya estrategia. Pasarme los StarCraft, pasarme los Warcraft, jugar al Age. El día que salga, yo os digo una cosa, El día, y tiene pinta, el día que Microsoft, aunque sea dentro de 4 años, el día que Microsoft anuncie, porque yo creo que lo van a hacer, o Warcraft 4 o StarCraft 3, ese día, ahí sí, lo pondremos y lo anunciaremos en un vídeo, temporalmente haremos una transición a ese juego y nos volveremos absolutamente locos jugándolo, Locos. Luego volveremos, a lo mejor pues como Tato, por ejemplo, Tato, uno de los mejores jugadores de españoles, ¿no? Que es de Age of Empires 2, estuvo un mes o dos jugando Age of Empires 4, se puso top 1 del ladder y dijo, venga, pues ya está, chicos, yo... Me ha encantado el juego, pero yo soy de H2 y se volvió. Pues algo así, ¿sabes? O me quedaré, no lo sé. No lo sé. Vamos a darle caña a esto, ¿no? Que acabe. Me gusta dejar los créditos y eso. Pero bueno. Yo solo espero de corazón que si sacan un juego como el H4, que nadie se lo esperaba, ¿no? Un nuevo Age. Sacar un StarCraft 3 o un Warcraft 4 y tal. Yo espero que le pongan un mínimo de cariño y en la campaña de Age está muy bien hecha a la campaña, porque para mí un RTS sin un poquito de historia no tiene sentido para mí. O sea, un RTS tiene que tener un modo campaña con dificultades. Para mí eso no lo pueden cambiar. No pueden.
Lo más LOL que he jugado, Mr. Dax, ha sido al TFT. TFT de la Season 1 a la Season 4 estuve jugando mazo y subí a Gran Maestro del TFT. Pero luego ya no volví a tocarlo. Pero yo espero que la campaña la hagan un poquito con esta esencia, tío. Que no les dé miedo, por mucho que sea 2026, 2027, 2028, que no les dé miedo a tener un Jim Raynor que salen delante de la cámara diciendo: hijo de puta, te voy a arrancar los huevos y los voy a quemar y luego los voy a masticar. Porque esas barbaridades que se dicen en mitad de una guerra son lo más normal del mundo, tío. Y parece que hoy en día eso, pues como que ya no se puede decir, está prohibido, tío. Es que no hay un puñetero juego donde haya un poco de lenguaje obsceno, porque es que tiene que ser así. No te estoy diciendo que hagan el Barbie Superstar y Barbie se te ponga a blasfemar. Te estoy diciendo que en un StarCraft quiero lenguaje obsceno, tío, porque es un juego de guerra. Un juego donde te estás matando con el otro. Y a mí me da miedo, tío, eso. De que hagan un juego moderno, entre comillas.